El agua es un elemento esencial. La necesitamos todos los seres vivos. Pero ahora enfrentamos una crisis. El agua que nosotros tomábamos era una agua muy amarilla. Contenía un sabor a hierro. El equilibrio ecológico se mantiene gracias al agua. Regula el clima y la lluvia limpia los contaminantes del aire. Era muy diario de llegar, ver los cuadros de arreico de los niños. El de charco siempre tiene un gusto así como a tierra, ¿viste? Y a barro. El agua es vida, pero también puede significar muerte. Después del aire, es el elemento más importante, pero es muy poca el agua dulce que tenemos disponible. Llega el tiempo de seca y el agua escasea en toda la zona. Hoy, la falta de agua potable es un problema vital para unas 700 millones de personas en todo el mundo. Y este problema no deja de crecer cada año. ¿Cómo podremos resolver este desafío? ¿Estamos a tiempo? Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentos, pero como máximo solo 7 días sin beber agua. En todo el mundo, más del 96% del agua es salada. Solo una pequeña porción del agua que existe es potable. Está en ríos y lagos, acuíferos subterráneos y en forma de hielos. Esa poca cantidad de agua disponible afecta a muchísima gente. Y en algunos lugares, además, tienen otro problema. Está contaminada. Actualmente, el consumo de agua contaminada es una de las causas principales de enfermedades en el mundo. Este problema tiende a crecer en los próximos años. Tendremos más contaminación por el desarrollo industrial y más demanda de agua por el crecimiento de la población. Pero, ¿cómo viven día a día las personas afectadas? América Latina es una de las regiones con más dificultades. Tiene el 31% de las reservas de agua potable del mundo. Pero vive una contradicción. Unas 36 millones de personas no tienen acceso a agua limpia. En Argentina, cerca de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, hay comunidades que sufren estos problemas. Mira, acá en la zona de impenetrable tenemos la mayor parte de la contaminación del agua, están en los arroyos, en los estanques donde se depositan, por ejemplo, tarros, botellas descartables, animales y otros contaminantes del agua, ¿no? Argentina, a pesar de los progresos logrados desde los últimos años, sigue teniendo un 15% de su población sin acceso a agua de red. Están tomando agua de calidad incierta, nadie la controla. A unas 5 horas de la ciudad de Panamá, la crisis del agua tiene un alto impacto. En los últimos años, por el fenómeno del Niño, llovió muy poco. En los ríos casi secos hay agua que parece imposible de tomar, pero muchos no tienen otra opción. Los niños siempre han bebido agua del río, de este río Chucunaque. Han estado sufriendo de la salud, como enfermedades de la piel, dolor de estómago, diarrea, fiebre. El causal de toda esa enfermedad es del agua. San José, capital de Costa Rica. A 350 kilómetros de esta ciudad, la crisis del agua también impacta en la calidad de vida de las personas. Las comunidades son muy extensas, la geografía es muy complicada, no hay, hay agua, digamos, potables. El agua se ve transparente, pero esconde un asesino silencioso e invisible: arsénico. Este metal se encuentra aquí naturalmente, porque es una zona volcánica.
La ciudad de Manaus, en Brasil, es el centro urbano más importante del Amazonas. A unas 6 horas de esta ciudad, hay comunidades con muchos problemas. Cuando es la seca de los ríos, la agua se queda más parada y muy bajita. Entonces, los materiales fecales, las basuras, se acumulan allí y no corre el río. Entonces, todo se queda allí. Entonces, hay agua contaminadísima y que, infelizmente, es la agua que hay en la frente de las casas. Entonces, tienen que tomar esta agua. También debido al tráfico de mucho barco, pasaje de mucho barco, entonces, joga mucha cosa, plástico, resto de alimentación y... As pessoas também utilizam para embarco, tem muito banheiro, então acabam fazendo a necessidade no rio. Sin embargo, al otro lado de esos ríos contaminados, hay personas dispuestas a internarse en la selva para ayudar. Ellos llevan una solución concreta que está transformando la vida de mucha gente. Es una tecnología innovadora y única en el mundo. ¿Cuál es esa solución, simple y eficaz, que potabiliza el agua contaminada? ¿Cómo está transformando la vida de miles de personas en todo el mundo? La falta de agua potable es uno de los conflictos más grandes que enfrentamos. La diarrea provocada por el agua contaminada es una de las principales causas de enfermedad y muerte entre lactantes y niños del mundo en desarrollo. América Latina es una de las regiones más afectadas. En Argentina, Panamá, Brasil y Costa Rica hay varias comunidades con casos testigo. La gente, por lo general, en sus recipientes pequeños, viajan a buscar agua en sus nacientes, caminando tal vez 10, 15 minutos de distancia. Había mucho problema de diarreas, vómitos. A água que nós pegamos vem do rio e trazia em balde ou várias outras coisas que, e traz para casa. Sempre tomamos da água de lluvia, mas sempre não sabemos se está em condições para beber a água. Sofriam mais os chicos de enfermidades comunes, como a diarreia e outras enfermidades. Terminamos de jugar ao futebol. Ellos iban, tomaban, le dolía la panza a algunos compañeros, a mí también me supo doler. Tomaba agua del río y alguna vez sí me sentí tan enfermo, así. Pues no iba a la escuela por dolor de barriga. Una solución que ayuda a resolver este problema fue descubierta en Inglaterra por el científico Phil Souter de la compañía Procter & Gamble, una empresa multinacional que desarrolla productos innovadores desde hace 175 años. The most vulnerable people in our society, those are the people that you want to help the most. So yeah, anything you can do that can help children, elderly, some of the poorest people on the planet, obviously is something we would all aspire to do. I think once you realize that, you feel almost a sense of duty to try to do something about that. En 1999, Phil y su equipo de investigaciones trabajaban en otro proyecto, pero de pronto descubrieron que podían apuntar a un objetivo más importante. Yeah, so at the time I was working in our analytical department and I was looking at ways to reuse spent water during the laundry process. So I was working on brands such as Ariel and Tide, looking to take the water that people use to wash their clothes and be able to reuse that to rinse clothes as well. And came up with the idea to work on a water purification product to clean up drinking water. So this little sachet here is enough to clean up 10 liters of water. Just to make it easy to do on the bench, I'm going to demonstrate on a 2-liter sample here. So we're going to add the product. As you'll see, in a few seconds, we should start to see the initial precipitation or coagulation reaction starting. And this is where we start to already separate the impurities from the water. If I hold this up now, you can hopefully start to see, if you look through, you should see some of the small particles starting to form.
And as I say, this is a very, very important stage because this is what's doing most of the separating out of the things in the water that can cause you harm. And you can see now, these are really starting to build in particle size. You can see how much bigger they are than the original ones we made. And so now we're approaching the stage where these will start to drop out and we'll leave clean and clear water behind. As you can see, I mean, all the impurities have settled to the bottom. And then you can filter this through here. I've got some paper towel, but you could do it through a t-shirt, a piece of cloth, or you can also just decant it off as well. 30 minutes from first treatment to the end. And that really is to make sure that even for the most problematical bacteria or viruses, that they have been thoroughly disinfected. El proceso implica entonces varias fases. Fase 1, coagulación. Las impurezas se vuelven inestables, se separan del agua y forman pequeñas partículas que se precipitan. Fase 2, floculación. Las partículas se agrandan para facilitar su separación. Fase 3, filtrado, para separar las impurezas del agua. Fase final, desinfección. En 20 minutos de reposo se eliminan los microorganismos. As you can see, nice, clean, clear drinking water. Elimina los microorganismos que causan enfermedades. Elimina más del 99,9% de protozoarios, bacterias y virus acuáticos. Reduce enfermedades diarreicas hasta en un 90%. Elimina la suciedad y metales como el plomo y el arsénico. Es un sobrecito de una tecnología que desarrollamos nosotros en P&G. En la compañía, sabían que tenían un producto revolucionario y decidieron entregarlo como donación para cambiar la calidad de vida, sobre todo de los niños. El tener acceso al agua potable es uno de los problemas más importantes en el día a día. Es un problema muy serio y un problema que nosotros como P&G queremos ayudar. Y es ahí donde hemos decidido intervenir y ayudar con el programa de agua limpia para los niños. Hemos decidido enfocar mucho de los esfuerzos en los niños, precisamente porque son la población más vulnerable, la población que se ve más afectada por estas enfermedades resultantes de tomar agua sucia y no potable. A través del programa Agua Limpia para los Niños, el polvo purificador de agua de P&G se distribuye en cientos de comunidades. El gran reto es cómo lo llevamos a las comunidades que más lo necesitan, a comunidades que no tienen acceso a agua potable o comunidades afectadas por desastres naturales, como inundaciones, terremotos. Desde un principio encontraron desafíos nuevos. Tenían que llegar a miles de personas y muchas viven en lugares remotos o casi inaccesibles. ¿Cómo se concreta un emprendimiento de distribución tan complejo? ¿Cómo funciona la red de voluntarios que llega donde no llega nadie? Entonces, lo que hemos entendido es que para llegar a esas comunidades tenemos que hacer alianzas con ONGs, alianzas con los gobiernos, y eso es lo que permite llegar con este producto maravilloso a esas comunidades y nos permite también crear conciencia del problema y buscar soluciones también más sostenibles en el tiempo con los gobiernos y con estas otras organizaciones. My first experience was in Guatemala, where we'd gone out to do some field work. You know, I remember demonstrating a product on their local source of water that was quite cloudy, quite dirty. And when they saw it clean up, and at the end, one of the women came up to me and she said in Spanish, thank goodness, thank God. Finally, some science for the poor. Estamos en Chaco, Argentina, en una zona conocida como el Impenetrable, cerca de la localidad de Miraflores. Un voluntario del Rotary Club, que integra el programa Agua Limpia para los Niños, emprende una nueva misión. Nosotros decidimos llegar al Impenetrable después de haber hecho un estudio en distintos lugares y nos dimos cuenta que este es uno de los lugares más carenciados y más necesitados de agua. Él tendrá que lidiar con la desconfianza de los habitantes en una comunidad aislada y hermética. La crisis del agua potable crece en todo el mundo. Pero por otro lado, crecen los esfuerzos para enfrentarla.
cientos de voluntarios trabajan en el programa Agua Limpia para los Niños. Ellos llevan a lugares casi inaccesibles un producto que potabiliza agua contaminada. En promedio, por día y por persona, se consumen 190 litros de agua. Con el programa Agua Limpia para los Niños, ya se potabilizaron más de 11.000 millones de litros. Argentina, provincia del Chaco. Ahora un nuevo envío del polvo purificador de agua está por llegar a la comunidad Pozo del Toro. Aquí viven criollos y aborígenes de ascendencia Toba y Cuam. El punto clave de la logística es la Escuela 1017. Aquí se almacena el producto y desde aquí se distribuye a las familias. ¡Sabino! Hola, Marcelo. ¿Cómo Hola, estás? Sabino. ¿Pasá, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Sabino es maestro y uno de los líderes comunitarios. Es un eslabón clave en la cadena. Pero qué bien cuidado que está. Nosotros llegamos a estas comunidades a través de los referentes comunitarios, que son los que conocen bien la zona y son los que hacen el seguimiento día a día del uso de estos ayes. En esta zona del impenetrable hay 7 parajes donde viven unas 70 familias. Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. La gente utiliza el agua de los aljibes, que es un lugar bajo tierra que permite mantener el agua fresca y se recolecta el agua de lluvia. Bueno, Mauro, mira, Escalona, Sota, en radio, todo tema del agua únicamente. En época de sequía, los aljibes no dan abasto. Por eso muchas veces la gente se ve obligada a usar otras fuentes de agua menos confiables. Cuando una persona ingiere este tipo de agua, normalmente contrae infecciones intestinales, infecciones que se manifiestan en diarreas y eso trae desnutrición. Fuera alcance de los niños, no te están porque se haya temporada y traverá una. Durante 2016, esta región sufrió una sequía profunda. Fue la peor en 19 años y la segunda más drástica de los últimos 35 años. Los problemas se acentuaron y los voluntarios tuvieron que redoblar sus esfuerzos. Muy bien. Viajamos a Costa Rica, a una de las regiones más afectadas. Aquí está la comunidad Altamira de Pavón. En esta zona, el agua tiene un rasgo distinto, arsénico. Aquí el programa Agua Limpia para los Niños funciona desde hace solo un año. Es poco tiempo para cambiar los hábitos en una comunidad entera. Este primer año fue un año de experiencias, de aprendizaje. Ha sido todo un proceso de desarrollo de iniciativas para llevar a las comunidades de La Esperanza y Altamira de Pavón un beneficio para su salud. La región de Golfito es una zona montañosa con caminos muy difíciles. Aquí, el programa llega gracias al Ministerio de Salud y la ONG Asociación Empresarial para el Desarrollo. Buenos días, Nicole. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, muy bien, doctor, gracias. Hola, Isabel. ¿Listas para ir a Altamira? Genial. Vámonos. La comunidad de Altamira de Pavón se encuentra en medio de la selva. Hola, Nabil. Hola, doctor. Buenos días. Buenos días, Nabil. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, te tengo excelentes noticias. Ya tenemos los kits para Alto Conti y Progreso. Lo que tenemos que ver es la distribución, pero estamos para empezar. Perfecto. Nabil es uno de los líderes y referentes de la zona. Es un ayudante fundamental en el programa. En Costa Rica, casi un 7% de la población tiene que tomar agua con arsénico. En algunos casos, las mediciones superan 40 veces los valores normales para la Organización Panamericana de la Salud. En otros países, el agua contaminada se ve sucia, pero aquí se ve transparente. Por eso, fue necesario un trabajo de concientización para demostrar que esa agua aparentemente limpia, en realidad, está contaminada. ¿Cómo le está yendo con él? Pues la última vez que usted se le entregó los recipientes, se le dio una charlita de cómo usarlo. Cuénteme en Overe cómo le está oyendo. Bueno,
Pero primero que nada, lo que hubo que hacer es convencer a la comunidad, porque eso había que hacer un cambio. Y siempre cuando se hace un cambio de algo, que se trae algo para la comunidad, primero hay que conversar con la comunidad, convencer y demostrar que es verdad. Entonces eso fue lo que se hizo, todo un proceso que llevó sus días de convencimiento. El trabajo mío es por ser preventivos, entonces hay que ir casa por casa, te encontrás siempre con 10, 8 familias y que tenés que atenderlos a todos y darles educación. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno. Estamos en Panamá. A 5 horas de viaje desde la capital, se encuentra la comunidad de Alto Playona, en la provincia de Darién. Aquí recolectan agua de lluvia, y en época de sequía, toman agua del río, única fuente disponible en la zona. En Alto Playona viven unas 100 personas. Pertenecen a una comunidad de origen indígena llamada Emberá. El programa Agua Limpia para los Niños funciona aquí desde hace más de 8 años. Fue el primer país de Latinoamérica donde se implementó. La falta de agua potable viene siendo una de las emergencias más cotidianas que tenemos ahora mismo en la República. Los purificadores de agua son muy importantes ahora mismo con las necesidades. Esos purificadores de agua ayudan mucho a la población para el consumo de agua segura. Llega la fundación. De allí la fundación entonces lo distribuye a las comunidades, que son, no son 2 ni 3 comunidades, son alrededor de 104 comunidades, a las cuales pues a ellas todas se les lleva el purificador de agua y eso se hace periódicamente cada 3 meses. Por el mismo río que llegaban problemas y enfermedades, ahora llega la solución. Estamos en el corazón del Amazonas, en Brasil. Cerca de Manaus, capital del estado, y dentro de la reserva de Canumá, hay unas 80 familias que esperan este momento. Un equipo de voluntarios está llegando con el polvo purificador de agua y enfrentan un desafío único. La logística de Amazonas es un desafío muy grande, ¿no? Las carreteras son los ríos y las distancias son enormes, no son las que estamos acostumbrados en las ciudades grandes. Empieza un nuevo viaje para Paula y su equipo. Se internan en la selva, alternando entre lanchas y autos hasta llegar a la reserva de Canumá. Aquí hay 13 comunidades dispersas. Algunas tienen agua potable de pozo, pero muchas otras tienen que tomar agua del río que está contaminado con tierra, combustible de barcos y basura que tiran los pasajeros. Aquí en Barra Mansa viven sobre todo del cultivo de la mandioca. La farofa y el pescado son la base de su comida. El desafío más grande que enfrentan los voluntarios del programa es la logística. En esta zona, la densidad de población es bajísima, cerca de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. En una región donde casi no hay rutas y con cientos de familias dispersas en plena selva, ¿cómo resuelven este problema de distribución? La respuesta no llegó desde afuera, sino desde el corazón mismo de la región. Mi nombre es Rodrigo Oliveira da Cruz. Yo soy comunitario, mas trabalho transportando alunos e trabalho também, tem trabalho missionário na igreja.
Meu trabalho é envolvendo criança, dando aula de evangelismo, procurando alcançar as pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Rodrigo es uno de los llamados multiplicadores. Son referentes de la comunidad y piezas clave para el éxito del programa. Ahora se interna en el río y se prepara para concretar una nueva entrega del producto. En el impenetrable chaqueño, donde acaban de sufrir la peor sequía en casi 20 años, la escuela cumple una función estratégica para que el polvo potabilizador de agua llegue a las familias. Aquí vienen 240 niños de todas las edades que viven en parajes cercanos. El problema que había, que tomaban cualquier agua, había diarrea, sobre todo en los alumnos, en los chicos. Para potabilizar el agua, eran tres tiempos. 5 minutos, cada texto 5 minutos, cada. Hoy el producto ya es parte de la rutina cotidiana. Los mismos niños hacen el proceso en la escuela y en sus casas. Los resultados son alentadores. De que empecé a tomar eso, me sentía más bien, no me sentía cansada, ¿no? Yo me impresioné cuando hicieron el experimento ahí en la escuela. Yo no podía creer que se podía tomar agua. Él se llama Brian, tiene 12 años. En los últimos meses mejoró su rendimiento en la escuela. Ya está por terminar el primer ciclo. Me levanto a las 6:30 a veces para ir a la escuela. Y me alisto, voy. Cuando vengo a la escuela me siento afuera a veces. Ocupo el wifi, ver videos y esas cosas. Me va muy bien. El año que termino ahora sería, voy a pasar a secundaria. Tengo ganas de estudiar. Hoy sacamos un 10 cada uno. Sí. En matemática, no sé cómo, pero la sacamos. Sí, yo vivo acá, sería. ¿Tenés un toque? Pepe. Pon la pata. Ponga la patita. Pon la pata. Y bueno, eso, ¿no? Pasamos la tarde acá con mis compañeros. Tranquilo, Pepe. ¿Quién se va? ¿Se ve otro? En Costa Rica, el trabajo de Nabil como impulsor del programa comienza a funcionar. Poco a poco, la población entiende que el agua transparente que recolectan de los ríos contiene arsénico y debe ser potabilizada. En la cultura engabé hay una tradición. El agua estancada es agua muerta y no la consumen. Solo toman agua viva, que es el agua en movimiento. Sí, es cierto que el agua está estancada, está muerta. A la hora de hacer este proceso, pasa a ser un agua potable. Yo creo que para mí, como líder, como representante de la salud preventiva, considero que estamos a la puerta, digo, para los indígenas, un nuevo mundo, un nuevo cambio con la cuestión de la salud, porque la salud comienza por el agua. La salud es un todo, pero comienza por el agua. En los últimos 50 años, se triplicó la demanda de agua potable. Y al mismo tiempo creció la actividad industrial y crecieron los contaminantes. Hoy existen numerosas cantidades de sustancias conocidas que contaminan el agua. Sin embargo, un polvo purificador de agua
está ayudando a reducir este problema. Se entrega como donación desde el año 2004. Cerca de 700 millones de personas tienen problemas de acceso al agua potable. Y 1000 niños mueren por día por enfermedades provocadas por agua contaminada. En 12 años, en 85 países, ya se entregaron 1.100 millones de sobres. Se calcula que se previnieron 400 millones de días de enfermedad y se redujo el ausentismo escolar. El programa Agua Limpia para los Niños coordina esfuerzos con 150 organizaciones y gobiernos en 85 países para llevar este producto a las comunidades más necesitadas. En Panamá, varias comunidades usan a diario el polvo potabilizador de agua y los beneficios se reflejan en todos los habitantes. Él se llama Abraham, tiene 15 años, es el menor de 5 hermanos. A mí me gusta jugar, cortar la madera así, para la leña, cocinar. Mi familia es así feliz y, ¿cómo se llama?, todos vivimos juntos aquí. Desde siempre tomaba agua directamente del río. Su madre la recolectaba cada día. Buenos días, Marilyn. Buenos días. Viene mi agua, por favor, Marilyn. El agua del río le traía problemas. El malestar y las enfermedades diarreicas se habían vuelto casi una costumbre. Cuando yo estaba en la escuela, yo me sentía mal por tomar agua del río, pues, sin purificar. Y yo me dolía la barriga, la panza, como dicen. Pero desde hace 2 años, las cosas cambiaron para Abraham. Comenzó a tomar agua tratada con el polvo purificador. Y ahora sí voy a la escuela, me siento bien, voy a jugar a todos lados. Me hacen pensar que todos podíamos tomar el agua purificada. Hola. Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya ustedes han recibido este producto antes en sus casas? Sí. ¿En los sachets? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer una demostración de cómo se usa el purificador de agua para refrescar un poco la idea. Aquí el producto ya es parte de la vida cotidiana. Lo usan prácticamente todos los vecinos. ¡Salud! En Alto Playona, cambiaron muchas cosas desde que toman agua limpia y segura. Cuando llegó el producto por primera vez aquí en la comunidad, fue por medio de la Fundación Pro Niños de Darién y se comenzó a utilizar aquí y se notaron los cambios porque ya los niños se veían como más activos, ya no tenían ese dolor estomacal, ya no tenían diarrea, los vómitos y se veía el cambio en los niños en sí por su actitud. Aquí el polvo purificador de agua ya está integrado a la vida cotidiana. En otros países también deberán lograr este objetivo. En Canumá, Brasil, cada 2 meses, Paula y Rodrigo atraviesan ríos y se internan en el Amazonas para generar conciencia sobre el agua potable y su importancia para la salud. Buen día. Bueno, yo soy Rodrigo, soy de aquí de la región, soy de la comunidad de Barra Mansa. O professor conhece. Então, eu vim junto com o pessoal aqui para demonstrar um pouquinho de como é que, de fato, fica a água. Cogem água do rio, esperam que a terra baje um pouquinho e, às vezes, põem um pouquinho de cloro. Mas o cloro mata as bactérias, mas a terra e as coisas sujas seguem ali. Então, é uma ilusão de que a água está melhor, que, em realidade, não está. Esse aqui é o sachê. Ele tem 4 gramas. É um pozinho branco de 4 gramas. Aí tem que começar a mexer logo que colocar o pozinho. Ó, lá vai o Rodrigo. Agora o Rô vai mexer durante 5 minutos. Quando eu vi que dava certo o sachê, eu pensei principalmente que poderia ajudar em casa primeiro.
E depois pensei nas outras pessoas que eu já tinha conhecido que moravam em beira de rio. Terra? É terra? É? É barro? Pra onde que isso aqui, quando você tomava? Pro bucho, não era? Era, né? Não vai parar de rodar. E então foi... Tá meio como uma experiência que vou lembrar sempre. De poder ter algo bom pra mim, também ter algo bom pra outras pessoas. Então, de compartilhar assim um pouco com elas. Quando chegamos nas comunidades, apresentando uma solução para um problema muito sério de água limpa, água potável, fazemos a demonstração. Eles provam a água e assim estão seguros de que era tudo verdade, que esta é sim uma solução para um problema. Agora que já passaram uns 20 minutinhos, vamos experimentar água? Vamos? Vamos, Fábio. Vamos, pessoal. Falar. Vamos começar pelo professor aqui. A reação das pessoas, ela acha que é um certo tipo de suco. Não entende. Sim, muitas pessoas já aprovaram. Fez o processo lá. Eu provei da água, depois dei para elas. Todas as pessoas gostaram bastante. E aprovaram. Os comunitários se quedam muito agradecidos. E nós também, por estar fazendo algo assim. Em nome da turma, vamos dar uma salva de palmas bem forte para os pessoas. Desde 2015, Rodrigo ya entregó unos 8.000 sachets del polvo purificador de agua. Me siento muy alegre por estar ayudando a estas personas, por tener acceso a este producto que va a mejorar la salud de ellas, la salud de crianças. Me siento muy alegre y lisonjeado. Bom dia a todos. Eu me chamo Rodrigo, moro na comunidade Barra Mansa. Vim aqui para demonstrar para vocês produto. Em 7 reservas de la zona, desde 2015, já se entregaram mais de 600.000 sachets. São uns 6 milhões de litros de água potável. O cambio na saúde é notório, sobretudo nos niños. O programa Água Limpia para os Niños cambia la vida de la gente en las comunidades por una razón muy simple. Antes no había agua potable y ahora sí hay agua potable y limpia para todos en las comunidades que lleguen los sachets. El siglo XX cambió nuestras vidas para siempre. Uno de los principales avances tecnológicos fue el desarrollo de las técnicas para potabilizar el agua. La mortalidad infantil bajó, y esto elevó casi al doble el promedio de la expectativa de vida. En Esperanza de Pavón, gracias al trabajo de Nabil, muchas familias ya incorporaron el producto y comienzan a notar un cambio en su calidad de vida. Han habido un cambio enorme, enorme en la salud de los niños y de la población en general, porque yo recuerdo que aquí era muy diario de llegar, ver los cuadros diarreicos de los niños, ver los enfermos. Pero en este momento, como lo puedo ver yo, puedo dar fe, se ha reducido. Regáleme su nombre. Sí. Silvia. Siguiente, con sobres. De día en adelante, la gente ha dado muy buena aceptación a este programa de Agua Limpia. Gracias. Muchísimas gracias. Tenga buen día. En Chaco, Argentina, niños y adultos ya practican el proceso como una rutina de todos los días. Y acá nosotros, cuando llueve, dejamos que se cargue el aljibe. Y el aljibe nosotros consumimos acá en mi casa. También utilizamos para otras cosas. Y cuando vamos a tomar y esas cosas, ponemos el sobre en el recipiente y batimos sería por 5 minutos y colamos, dejamos reposar 20 minutos y después ahí está bebemos. Muy lista para consumir. Y bueno, fueron incorporando el sobrecito y las noticias, la información que tuvimos después, que bueno, eso fue cambiando y que no se registraba tanto
diarrea, sobre todo en los niños, por el consumo del agua que tomaban en ese momento. A casi 2 años de haber empezado con esta iniciativa, los resultados son positivos. La historia de Brian es una realidad que se refleja en toda la comunidad. Abraham y su familia esperaron mucho tiempo este día. Hoy es su graduación. Si voy a terminar el colegio, voy a seguir mi carrera. Voy a estudiar bachiller en soldadura para ser alguien en la vida. Ser un maestro, un profesor. Me gusta enseñar a los más chicos a un oficio así de la casa, a leer también. Son niños que hoy en día gozan de buena salud gracias a consumir una agua purificada. Y esto es de gran importancia para ellos y sé que en el día de mañana serán el futuro de nuestra patria. Si yo me entero, si que un amigo mío no toma, yo le explico así, que tome agua purificada, que eso es bueno. Gracias, esperamos que lo usen. A 8 años de su comienzo, el programa Agua Limpia para los Niños en Panamá es un éxito. Es un ejemplo de cómo una iniciativa privada puede transformar vidas. Yo siento una satisfacción inmensa que en realidad no sabría cómo explicarla porque estamos llegando a las comunidades o a la niñez más que todo, a los que más necesitan. El trabajo de los líderes comunitarios y multiplicadores, como Rodrigo, seguirá siendo una pieza fundamental para el éxito del programa. Y entonces el trabajo ahora es seguir como multiplicadores y cambiando esta parte de la vida de ellos. Hoy, la calidad de vida de los habitantes de Canumá mejora día a día mientras esperan una solución definitiva al problema del agua potable. Piensa en el futuro, porque el futuro del mundo está en la selva amazónica y en los niños. Entonces, acreditamos que si dejamos una selva protegida y los niños viviendo allí, estamos cambiando el futuro. Y el propósito nuestro como compañía es el de mejorar la vida de las personas, día a día, poco a poco. Y el ver cómo este producto transforma la vida de una familia, pues realmente trae a la vida ese propósito que tenemos como compañía, que es mejorar la vida de las personas a través de productos innovadores. Entonces, pues es algo de lo cual nos sentimos muy, muy orgullosos. It's a very humbling thought in many ways, but it's also, you know, something that can be a source of great pride as well, that, you know, the product we worked really hard on developing is now able to go out and influence and change so many people's lives. Tenemos un objetivo de que para el año 2020 llegar allá a 15,000 millones de litros de agua, transformar 15,000 millones de agua contaminada en agua potable. De manera que nuestro compromiso es a muy, muy largo plazo con este programa. El acceso de las personas al agua segura es un derecho universal. La solución definitiva a una crisis de esta magnitud llegará con el esfuerzo conjunto de todos los integrantes de nuestra sociedad. Es un problema en el presente, un desafío al futuro.